Yo soy Isabel Salas y el día de hoy toca video. Yo sé que traigo la misma ropa que el día de ayer, pero es que todos estos videos los grabé el mismo día. De veras que fue cansadísimo, pero yo sé que a ustedes les encantan los hauls, entonces yo encantada de hacerlos. El día de hoy el haul va a ser de la tienda que se llama Joins. Sinceramente toda la ropa de la página me encantó, o sea, cuando tuve que elegir la ropa no había ni que escoger, porque de verdad toda la ropa de esa página es muy, muy bonita, de todas las páginas. En cuanto a la página, o sea, la ropa que te ponen en la página, esta fue la que más me gustó, porque en cuanto a calidad, pues luego les voy a decir cuál fue la tienda que más me gustó en cuanto a calidad. Posiblemente mañana, pasado mañana, se enteren cuál es esta tienda. Y bueno, para no hablar tanto, los voy a dejar con el video. Estoy muy, muy triste porque este vestido en la página, chicos, se veía divino. En verdad, se veía hermosísimo, hermosísimo. Pero lamentablemente la tela es súper transparente, súper, súper delgadita, o sea, demasiado para hacer un vestido. Y lo pedí M porque en la foto lo veía cortito y me queda grande, o sea, lo pedí M para que me quedara de largo, pero también me queda grande y sí me queda de largo, pero igual siento que está un poco corto. Entonces, la verdad, como vestido no me gustó para nada porque se transparenta todo. Aparte que el vestido me vino como con una mancha acá, no sé si la alcancen a ver, o sea, que se ve más transparente, como una mancha redonda. Y pues, o sea, no me lo puedo poner ni porque está súper transparente, ni por esta mancha. Así que lo más probable es que lo voy a mandar cortar, lo voy a mandar a que me lo hagan una blusita y pues a ver la blusita con qué me lo pongo abajo, porque igual siento que se transparenta mucho. Este jumper me fascinó, y es que a mí siempre me da muchísimo miedo pedir jumpers, pero los amo, porque como yo soy muy alta, luego me quedan muy cortos, y la verdad es que soy chiquita de arriba, entonces, o sea, yo soy talla chica, pero usualmente la talla chica viene muy corta, entonces casi siempre los tengo que pedir en M para que me puedan quedar de largo. Este, por ejemplo, lo pedí en talla estadounidense 8, y sí me quedó así como justo, justo, pero me ayudó mucho que tenía estas cuerditas para pues entallármelo a mi cintura. Igual si el escote no te gusta, tú lo puedes agarrar. Este también lo pedí en talla mediana porque pues por lo mismo de lo largo me confié, porque también traía agarraderas. Sin embargo, a pesar de que sí me queda bien de la cintura por pues las agarraderas, de la parte de arriba del pecho me queda muy, muy grande, y apenitas de, o sea, de lo largo me queda apenitas, me tapa la nalga. Pero fuera de eso, la calidad de la prenda es súper buena, me encantan las manguitas que tiene. Sí, es muy triste que no me haya quedado, pero pues lo voy a agarrar. A este vestido le doy 3 conejitos y medio porque la tela de la faldita del vestido en la imagen de ellos se ve más gruesa y diferente a la tela de la que me llegó a mí. Fuera de eso, el vestidito está muy, muy bonito. Me quedó grande porque yo me equivoqué en la talla, debía haber pedido XS, pero fuera de ahí está lindo. A este conjunto le doy 4 conejitos porque siento que de la parte de arriba viene muy insegura, no creo que agarre muy bien, no sé. Aparte, me queda grande porque lo pedí en talla estadounidense 4, yo soy talla estadounidense 2, sin embargo, pues me iba a quedar demasiado corto el chorcito. De todos modos, me quedó corto, no me había dado cuenta que en la imagen viene que se te ve la nalga, a mí se me ve casi toda la nalga, pero bueno, yo creo que esto lo puedes usar en la playa, o sea, creo que se vería bien en la playa, pero así como de diario, no. Chicos, si este jumper le pudiera dar 20 conejitos, se los juro que se los daría. Me fascinó, de todo lo que me llegó de esta tienda fue mi cosa favorita. Me arriesgué y lo pedí en talla chica porque como no tenía cuerdas para agarrarme los lados, si me lo pedí en talla mediana me iba a quedar gigante de la cintura, y me quedó, o sea, de largo apenas me tapa la nalga, pero sí me la tapa, simplemente tengo que ser cuidadosa. Pero me fascinó las flores, el color, las mangas, todo, la calidad está perfecta, la espalda, me enamoré, lo amo. Si quieren pedírselo, en verdad, pídanselo, se los recomiendo muchísimo. Finalmente llegamos a este body que, se los juro, me fascinó, o sea, aparte, después del jumper, esto fue lo que más me gustó de todo. Sin embargo, se le notan mucho, o sea, se notan muchísimo los pezones, es demasiado transparente. Aunque te pongas pezonera, se ve la florecita de la pezonera y es horrible porque no sé con qué demonios me lo voy a poner. No sé si le voy a poner un forro en la misma blusa, no sé, porque el escote me fascina, las mangas me fascinan. La verdad es una lástima que me haya venido tan transparente.
sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro segundo día de haul. Ya saben, como siempre, déjenme sus opiniones en la parte de abajo en los comentarios. Ya saben las mías, se las acabo de decir. Siempre es súper bonito poder tener una conversación con ustedes, saber su opinión al respecto. Y bueno, si el video les gustó, no olviden darle manita arriba, compartirlo con todos sus amigos. Les recuerdo que subo video todos los lunes a las 3 p.m. hora centro de México, pero igual les puedo estar subiendo videitos otros días de la semana sorpresa. Muchísimas gracias por dedicarme esos minutitos de su tiempo. Nos vemos hasta el siguiente video. Me despido de ustedes y que tengan una excelente semana.